Reducir la velocidad y revisar el estado de las llantas de su vehículo son parte de las recomendaciones de los cuerpos de socorro para evitar accidentes viales. Hay conductores pues que manejan pues a excesiva velocidad y esto pues quieras o no viene a incrementar la cantidad de accidentes. En este caso pues la distracción al volante más el exceso de velocidad, las calles húmedas o en todo caso pues mojadas, esto hace que fácilmente un vehículo pueda llegar a derrapar. Bueno, revisar lo que es las llantas, que estén bien grabadas y que sean antideslizantes también, en el aspecto de que hay unas llantas que tienen mejor agarre cuando están bien grabadas. Los socorristas dicen que a diario atienden hasta 10 percances a nivel nacional. Sin embargo, durante la temporada lluviosa incrementan. Tomo la precaución de mirar si no hay corriente, mirar cómo viene. Si hay mucho tráfico, pues lo evito, ¿no? Si veo que es una lluvia muy fuerte, pues, y de ser mejor, pues me estaciono en un lugar seguro para que la lluvia pase. Según los cuerpos de socorro, si el polarizado de su vehículo tiene un porcentaje de mayor a lo permitido por la ley, podría dificultar su visión, sobre todo en horas nocturnas, aumentando la posibilidad de que sea víctima de un accidente de tránsito. Para Cara Sucia Noticias, Alonso Rojas.